un piel verde solo en el mundo. Qué triste de ver, ¿no? Ay. Pobrecillo, obviamente Franz lo cogió con el martillo de guerra y se lo clavó en el cráneo, ¿no? Pero fue una cosa que, una obra de arte en todo el cráneo y se lo aplastó de mala manera. No me lo empuja de aquí para allá. Ay, pero bueno, ahí corren los pieles verdes para salvar el pellejo. Ay. Y así fue la batalla, mis niños. Pieles verdes, podéis correr, pero los veré en sus pesadillas, hijos de perra. Y ahí van los niños, sin creer lo que con el número que vinieron. Bueno, como pueden ver, se empiezan a acumular los cadáveres de los pieles verdes. Y Francito ahí sigue metiéndolo con martillo de guerra a todos los bobos. Entretenido verlo. Vamos, Francito, dale que tú puedes. Métale con todo. Y los pieles verdes empiezan a notar que sus números están bajando y deciden rendirse. Hola, mi gente, sean bienvenidos una vez más. Hoy seguiremos jugando el Warhammer 3. Y hoy seguiremos avanzando en esta linda seriecita con Sigmar y sus vasallos, con Karl Franz siendo el mejor emperador que ha tenido el imperio. Sí, eso lo estuve buscando yo ayer. Y ahora la información de que esto, o sea, esto, aquí está marcado, me choca en la cara, ¿no? Desde ayer me choca, pero, o sea, como ayer yo lo dije, no tiene la insignia esta de que, o sea, región del imperio. Esta región contribuye al progreso de las autoridades imperiales. Y no lo tiene, pero está en este mapa. Me crea confusión, mucha confusión. Este juego cada día está peor, cada día me viola más la mente y no quieren que yo... Ok. Hola, mi gente, sean bienvenidos todos una vez más. Y vamos a empezar de nuevo porque veo que estoy haciendo estupideces. Hoy estamos en el capítulo número 3, con nuestra linda serie con el Imperio, nuestra primera serie. Y creo que nos está saliendo bastante bien. Algunos críticos por ahí amenazan de que estoy jugando muy mal. O sea, amenazan, me refiero a que vas a perder en el turno 8 o... estoy en el turno 8, bastardos. No me derrotará a nadie, soy invencible o algo así estoy pensando yo mentalmente. Pero como es mi primera vida campaña con el Imperio, no me avergüenzo. Hago lo que puedo con lo que puedo. Aunque no entendí muy bien lo que estoy haciendo mal, pero está bien. Yo supongo que... Seguro que otras personas juegan de otra manera. Cada uno juega a su manera. Lo típico, lo mismo de siempre. Pero bueno, ayer acabamos definitivamente con todos los enemigos del Imperio. Mentira. De mi Imperio, así está bien. Y hoy seguiremos avanzando. Ayer acabamos con los hombres bestia. Y creo que ahora que lo pienso también con los niños de la secesión, ¿eh? Acabamos con ambos enemigos. Así que toca ir buscando próximo enemigo. Y yo creo que como los más cercanos son los elfos hispanos y los pieles verdes y el Festus, voy a hacer las cosas en ese mismo orden. Voy a ir a darle a los pieles verdes, voy a ir a los elfos hispanos y después Festus. Y si en todo ese tiempo nadie me ataca, seré feliz. Ahí está Oret, pero bueno. Lo único malo es que no tenemos ingresos, no tenemos economía, no tenemos nada, pero estamos a punto de no tener el prestigio necesario. Sí, ahora que lo veo, no lo tenemos. Me gustaría activar algo aquí, pero quiero guardarme el prestigio. Es duro hacer esto así. Y lo que voy a hacer es primero investigar esto, sí. Necesito entrar, o sea, cuando yo empiece a entrar en pactos y comercios con los logos, esto no solo van a hacer que no solo voy a ganar dinero por el comercio, sino que también van a empezar a apoyarme militarmente en otras cosas. Y las relaciones van a mejorar bastante rápido. Entonces las confederaciones serán más probables, más posibles. Es verdad que igual tengo que unificarlos a todos con el prestigio de todas maneras, 2500 por aquí. Pero, ¿entienden? Si empezamos a apoyarnos entre nosotros, yo creo que aunque digamos que la caí de esto, o sea, de Midland no pueda, por ejemplo, contra los hombres bestias, vengo yo y les doy. Y entonces Talave Clan se les une y entonces... Talave Clan... ¿Cómo se llama la facción esta? Sí, Talave Clan. Se les unen al asunto y entonces puede que logren entre los dos hacer algo. Es la idea, simplemente. Como el imperio aquí es tan abundante, es lo que deberíamos hacer, unirnos todos y con el tiempo ir confederándonos a nuestra bandera. Pero para eso necesito que me quieran más. Y este loco de aquí deje de odiarme. Pero las relaciones están mejorando. Pero no entiendo por qué los tratados con Curroner les molestan, siendo del orden ambas facciones. Pero está bien, yo voy a dejarlo ahí. Humanos siempre queremos más poder, por lo que veo. Así que demos el turno, después de ver rapidito la diplomacia. No hay nada nuevo, entonces vamos a dar el tojo, ¿no? Muy pasivamente lo vamos a ir dando.
Me gustaría tal vez hoy hacer una que otra aventura, me parece necesario, o sea, no me parece necesario de que sea necesario, me parece que me hace falta el dinero que me van a dar esas aventuras, ¿me entienden la idea? O sea, imposiblemente hagamos una que otra, solo que estamos un poco maltrechos. Lo que viene siendo ser reposición. Todavía me está hecho un poco puré, porque yo me he dedicado más a mejorarle las cosas a Bobo este, en vez de mejorarle la reposición. Tendré que tirar un poco para la reposición entonces. Entonces damos el turno y empezamos el capítulo de una fucking vez. Y a ver si alguien me declara la guerra o no, sí, porque normalmente cuando estoy en una serie así, que estoy en medio del mundo, por decirlo, rodeado de un montón de facciones, sean enemigas o no, elimino a mis enemigos y automáticamente una nueva viene y me declara la guerra. Es como que algo que pasa, como lo digo, automático. Uy, no tiene contrincante y la cae y dice, coge, mijo. Ahí tienes uno nuevo. Lo único malo que a veces no es donde me conviene a mí, donde yo quiero luchar con ellos. Pero creo que serán cosas del destino y del futuro que vendrán como vienen y así mi las arreglaré. Una potencia rival desea efectuar cambios a vuestras relaciones. Estás en guerra con los enanos, que eso es un problema para mí. ¿Cómo van nuestras relaciones con los enanos? Que me dan 1800 y me hace falta la pasta. Pero entrar en guerra con los enanos o con los piles verdes que están más para allá es algo que no me conviene, pero necesito esa pasta. Me puedes dar más. Y me voy a acabar comercio. Si me das comercio, ¿cuánto me das? Menos. Y si quitamos esto y solo cogemos el comercio, no es posible. El comercio a la larga me va a dar más, pero yo no creo que esta facción dure mucho. Por eso creo que, no sé, no me da tiempo de recoger esa cantidad de dinero en ese tiempo, creo yo. Y voy a coger el pacto, sí. Dinero, es verdad que va a empezar a haber problemas con los enanos, va a empezar a haber problemas con los piles verdes. Pero necesitamos ambas cosas. A ver, contactar a un funcionario de confianza. ¿Qué carajos? El camino al no renombre. Ah, sí, estas son las situaciones que les decía yo al principio. Que son para mejorar o disminuir el prestigio. Pasan cada cierta cantidad de turnos, si no es que cada turno. No estoy muy seguro de cómo es, porque lo leí y difería mucho de una persona a otra. Sí, porque, o sea, buscar la información en línea y cuando no la encuentro me voy a discusiones de los jugadores. Y así tú puedes ver, entender más, por decirlo de alguna manera. Y entonces ganas información más fácil. Pero bueno, uno de tus principales consejeros te ha sugerido, o sea, son simplemente situaciones que les pasan a ustedes para mejorar, como pueden ver, el prestigio o lealtad entre condes electorales. Lealtad a todas las facciones y condes electorales. Me gastaría 1000 de prestigio y ganaría con todos los locos hasta un punto. Y o cogería, o no hacer nada y coger 500 de prestigio, ¿no? Bien, entonces vamos allá. Camino al renombre. Uno de tus principales consejeros te ha sugerido una forma de aumentar tu influencia política en el seno del imperio. Aunque no diriges personalmente todas las actividades militares en tierras lejanas, se podría actualizar los anales de cada estado para que atribuyeran las victorias pasadas a tu intervención. Ajá. Y así establecer como un gran genio militar. Para conseguirlo, debes ponerte en contacto con tus funcionarios más leales en cada uno de los estados y tirar de un sinfín de hilos clandestinos. No será nada fácil, pero los intrusos... Sí, bueno, pero estoy reuniendo prestigio, así que estos clientes de prestigio me alzan más que esto. O sea, aunque yo... Aunque todos los condes electorales ahora mismo tengan un 10 de 10 y me amen, yo no me puedo confiar con ellos a menos que desbloquee la otra cosa. Así que no tiene sentido que yo esté aprendiendo esto ahora. Esto será más productivo. Bien, con eso estamos cerca de tener unos 2000. Eso significa que el turno que viene tendremos unos 2000. Si vamos a acabar una batalla que otra, podré desbloquear eso en el turno 9. Estamos en el turno 9, por eso lo digo. Pero no llegamos ahí a los pieles verdes. A ver, llegamos a los pieles verdes, yo creo que no. Hay una pinta roja ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a salir de la city. Repondremos menos, lo sé, pero recargaremos un poco de magia mientras nos dirigimos hacia allá. Nos mantenemos en nuestros territorios. Y el turno que viene, le ofrecemos a alguno de nuestros aliados la guerra contra los piles verdes. Ajá. Cogemos algo de dinero a cambio de eso. Sí, ajá. Y mejoramos relaciones con ellos. O sea, perfecto. Todo. Tú regresas a casa, la verdad es que no sé qué hacer contigo. Porque ahora mismo eres inútil. Sí, a mí me tengo que decirlo. Totalmente inútil. Tenemos un edificio que quiero tener, pero cuesta demasiado. Quiero subir esto en dos turnos, que es bastante importante. Es el tema, ¿no? Tenemos cero dinero ahora mismo. Y es doloroso. Tenemos esto de crecimiento también. Y reposición e ingresos. ¿Qué poner?
Esto me interesa. Y esto me interesa. Que nos quedemos casi sin dinero. En dos turnos necesito unos 4.000 para subir esto. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Aquí no hay, aquí no hay una forma de gastar prestigio para ganar prestigio. Sería la cosa. Lo otro sería... activar esto para aumentarla. El ejército... objetivo completo al instante de un turno de reclutamiento. No tengo nada aquí para sacar un army de la manga ni nada por el estilo, ¿verdad? Todas las unidades de tropas estatales de condes electorales se restablecerán en el momento. Sí, es que eso no me sirve ahora mismo. Bien, entonces... debería eliminarte a ti por ahora, ya que no me sirves de nada. Sí, bueno, me cuesta unos 253 mantenimiento, que como podéis ver es un dolor en la cabeza. Sí, creo que te voy a eliminar momentáneamente. ¿Tienes algún objeto? No, ok. Te voy a eliminar momentáneamente y... venga, yo no he mirado mucho las habilidades de estos niños. Sí, quisiera saber cuál es el señor o héroe que me va a interesar, o ambas cosas, de poner en un army. Afecta a los aliados al alcance de todos. ¡Ah, lale! Es un 10% a los niños ya, porque sí, sí. Oye, no está nada mal esto. O sea, alcance de efecto infinito y duración infinita. Está muy bien, ¿no? A todas las unidades de proyectiles. Un 10% más alcance que teniéndolo a él como señor en el ejército nada más. Está bastante bien. Pues sí, habilidad de recarga. ¡Ah, la! Pero si este mejora las habilidades de disparo a distancia, que eso joroba, ¿no? Permite el efecto de contacto aturdimiento. Velocidad y defensa de cuerpo a cuerpo reducidos. Ah, mira. Daño a los proyectiles, eso es para él. Mejora a lanzagranadas de bombas incendiarias. Los disparos prenden fuego. ¡Hola! No estén nada mal. Y el tipo que es un tanque de vapor en algún momento. Es gracioso. Duración de reclutamiento local y global. Ah, miren, ya aquí tiene algo para toda la facción. Aumenta la capacidad de investigación al aprender esto. A partir de nivel 15. Eso está bastante bien. Acelerar nuestra investigación será algo útil. Entonces sí creo que... o sea, de momento creo que estos señores estarán bien. Pero lo voy a eliminar por ahora porque yo no creo que vaya a sacar mucho army de momento. A menos que me obliguen. No dudo que vaya a ser yo. O sea, sí, necesito crear economía y cosas. Y eso implica subir lentamente. Bien, entonces, ahora... tú estás dándome un 6.8 de posibilidades de aceptar cosas. Eso significa que me vas a dar un montón de pasta, ¿no? Un montón de pasta que yo quiero. Pero no me quiero meter en guerra con todos los que están por allá. Sí, tengo que parar de hacer estas locuras porque... ¡uy! Kislev quiere comerciar. Dame uno de moneda y aceptado. Bien, ¿con quién fue que nosotros aceptamos pactos ahora? A ver si los podemos... a ver. Tenemos pactos contigo. Nos interesa, ¿no? Mucho. Pero obviamente, al aceptar pactos contigo, tus enemigos... maldita sea, se escorrió esto. Aceptar pactos contigo, los demás me van a coger odio. Es algo que me gustaría evitar. Aunque con este momento, como está la cosa contigo, no me molesta, creo yo. O sea, no mucho al menos. Está en 52, está lejos de haber guerra aquí todavía, o sea... no creo que vaya a pasar muy pronto que me ataque a mí. Entonces ustedes. Los enanos y los pieles verdes. Ajá. Estos dos facciones... descubrí una, pero no sé ni dónde está la otra, así que... ni caso le voy a hacer al asunto, creo yo. Los enanos, sí, con los enanos sí me quiero llevar bien. Y más con facciones con señores legendarios, así como esta. Y Kislev obviamente también porque cuida uno de mis flancos. Entonces, sería el problema mayormente de los pieles betas y los enanos estos. Ah, ok, vamos a mirar. Bien, enanitos, ¿cómo nos llevamos? Están bajando las cosas, pero están bastante bien en general. Y entonces están los pieles betas que no sé por dónde andan. Ni caso, entonces le voy a hacer el asunto. Aunque yo creo que es el hacha rota. ¿Puede ser el hacha rota? You may speak before my shield bearers. Era el hacha rota el enemigo que estaba viendo ahí ahora mismo. Careful now. To summon me is all but an... Ah, mira, podríamos tener pases contigo también, pero eso podría volver a alterar a los locos esto. Y vamos a dejarle así como está. Yo no quiero que me estén atacando tanto por los nalgas de todos lados. O sea, miren esto como está. Aquí hay incluso ogros. De esto me voy a tener que ocupar. Yo lo sé, lo veo venir porque nadie se va a ocupar aquí, aparte de yo. Ah, no quiero. Pero voy a tener que ir.
Horrendo. Y sin pánico, ¿en qué momento me voy a declarar la guerra? Bueno, todavía están lejos, pero podría pasar. Todos nos odian, nadie nos quiere. Es verdad que un dolor de cabeza. Sí, claro, yo voy a estar gastando esto aquí. Lo único, lo poco que tengo en la fortaleza. ¡Ah! Gracioso. Graciosísimo. Dame el turno. Ya que no me queda nada. Y vamos a reventar los pieles verdes ahora. Y vamos a dar una buena paliza. Von Karstein sends his minions to threaten and parley. Me ofreces paz. Está bien. ¿Cuánto me das? Bastante poco. Aunque las relaciones están empezando a caer. ¿Debería aceptar? Creo que sí. Voy a aceptarlo al final, porque si él me lo está pidiendo ya es que pronto ya no será posible tener un pacto de paz contra entre nosotros y en algún momento me terminas declarando la guerra y la verdad lo quisiera evitar, de ser posible. Facción destruida, sí, perfecto. Una facción menos a la que me tengo que ocupar yo. Después, más nunca. ¡Hey! Bien, entonces tenemos esto. Con eso nuestra infantería es un poco más potente. Es difícil hacerla potente a ella, pero sí. Me gustaría aprender esto también. Simplemente porque tiene atributos de defensa, cargas, experta. Pero supongo que eso tomará demasiado tiempo. Y me gustaría mejorar la posición, el crecimiento, el movimiento en campaña, todas estas cosas. Creo que esto se va primero. Ok, me va a mejorar el dinerito que cogemos por turno. Bien, y ahora, obviamente son 500 pieles verdes. Y la pregunta está, ¿dónde atacar? A ver, primero vamos a ver con quiénes ustedes están en guerra. Con Marienburgo y los locos, esto es con Marienburgo. O sea, yo estaba mirando eso ahorita. Nos podríamos confederar si nos diese la gana. Las relaciones están mejorando. Y con Midland estamos obligados. O sea, no nos podemos confederar, estamos obligados a hacerlo por aquí. Y como ahora por aquí me parece un poco lejos todavía. Me parece que voy a ofrecerle la alianza a estos niños de acá. Se me voy a unir ustedes contra los que les venden. ¿Y ustedes me dan algo de dinero? Puede ser. Y ahora yo les empiezo a dar en vuestro nombre. Y ustedes me apoyan mental y psicológicamente. ¿Qué les parece? Bien, a ver, son como siempre 500 pieles verdes. Son un montón lo que hay en el Pozo Negro. Son un montón lo que viene acá. Y la pregunta está, ¿los atraigo? Sí, creo que les voy a cerrar el paso. Los voy a sacar de la fortaleza todos atacando a este bobo. ¿O atacamos la fortaleza directamente? Son un montón, ¿no? Aguantarlos ahí no va a ser fácil. ¿Qué hacemos? ¿Le damos o no le damos? Esto al final es una capital provincial, ¿verdad? Sí. Es una capital provincial, o sea que al final traba con el tema. Los sacamos, yo creo que sacarlos va a ser mejor. Simplemente porque después sí tenemos algunas bajas y quisiera evitar más. Así que hagamos que saquen de la fortaleza y peguémosle a todos. Ah, yo podría haber tocado automático. Ah, no, ok, no puedo. Ay, qué risas. A ver, atacamos al señor, ¿verdad? Entonces el resto de enemigos, como están formados, o sea, él estaba formado del otro lado de la ciudad y yo pasé por al lado de la ciudad para el enemigo debería aparecer por detrás de nosotros, más o menos. O sea, la guarnición y los refuerzos. O sea, el army y la guarnición. Son bastante pocos. Y aniquilarlos será super easy. El problema va a ser que este no se me escape. Supongo que Franz podrá ocuparse del asunto más o menos. Y esto se me mete 2 minutos en llegar, o sea, me los voy a zampar, creo yo, ¿verdad? Va a ser súper easy, guardemos. Sí, les voy a impedir la entrada y los voy a acribillar a distancia. Será lo mejor, sí, porque si se entra en la ciudad, voy a pasar más trabajo entrando en la ciudad que haciéndolo salir a ellos. Será mejor así. Guardemos. Y sí, vamos para allá. Un piel verde solo en el mundo. Qué triste de ver, ¿no? Ay. Pobrecillo. Obviamente Franz lo cogió con el martillo de guerra y se lo clavó en el cráneo, ¿no?
Pero fue una cosa que... una obra de arte en todo el cráneo y se lo aplastó de mala manera. Como lo empuja de aquí para allá. Ay, pero bueno, nuestro objetivo era liquidar al señor, pero la verdad era la guarnición y el army del enemigo. Abstraerlos a una posición en la que yo tuviera total ventaja y pudiera controlar la situación de la batalla desde el segundo 1 hasta el 0, hasta el segundo 0. Dado que eran demasiados niños, en una guarnición tendrían ventaja. Porque estaríamos atacando con menos número a un número mayor. No es que algo sea imposible, simplemente las pérdidas para hacer el imperio y lo lento que nosotros reponemos es un poco duro. Así que hice exactamente lo que debía, formé a mi army ahí en la entrada para impedirle la entrada a esos niños y ubiqué a mis trabucos y a mis ballesteros detrás, mi caballería un poco más atrás para ver si podía apoyar, mientras que Franz y los herreruelos se ocupaban del señor y este moría por un disparo de los herreruelos. Y ahí quedaba el señor de los pieles verdes. Ya, la misión principal cumplida, ahora solo había que reducir a Chet o a nada los refuerzos que venían, o sea, las tropas de la guarnición y las tropas del army que habían ahí. Obviamente esperamos pasivamente, ¿no? Que ese era el segundo objetivo de esta batalla. Sí, era un poco difícil entrar ahí con tanto bicho en la defensa, de aquí me iba a parecer duro, así que hice las cosas de otra manera. Mandé a cash. Los pieles verdes empiezan a entrar con todo como siempre, el whack para allá, sin respetar nada de nada, lo de ellos es atacar con todo. De frente, mientras nuestros valerosos guerreros detienen a la horda verde. Pobrecillos. Pienso como nuestros caballeros les van dando bien duro. Pero bueno, en medio bosque tuvo lugar la mayor parte de la batalla, como podéis ver. Eso provocó que nuestras unidades de proyectiles fallaran un poco. Y como estábamos tan pegados, o sea, a las unidades enemigos que llegaban al campo de batalla, sus arqueros y sus unidades de proyectiles ni siquiera pudieron tomar posición ni formar en ninguna parte para poder disparar. O sea, estuvieron ahí totalmente luchando a la melee todo el tiempo, mientras que nuestros ballesteros disparaban para allá. Obviamente por el bosque y eso era un poco difícil darle al enemigo, pero de vez en cuando unos tiros caían que otros. Y como la munición de todas formas es algo que se repone después de la batalla, no era un mal gasto, sino una utilidad. Algo útil. Traímos nuestros guerreros para acá para que apoyaran un poco en el fuego a distancia. El flanco, la verdad que la batalla en el flanco derecho fue bastante easy, dado que no había muchos hombres protegiendo al enemigo. Nuestros ballesteros, nuestras dos unidades de arcabuceros y herreros se ocuparon de darle bien duro a las unidades que vienen aquí. Así que se retiraron bastante pronto. Frank se encuentra con el señor mientras yo sigo tirando nuestra magia de los cielos de aquí para allá y de allá para acá, dándole un poco más al enemigo, porque no iba a hacerlo. Y los pieles verdes siguen llegando mientras nuestra magia sigue cayendo. Cada vez que se retira, era lo único malo que había, ¿no? En la posición que había escogido, cada vez que un piel verde se le acababa el liderazgo y se retiraba instantáneamente del campo de batalla. O sea, como está tan pegado al final de batalla, del campo de batalla, es inevitable que se nos escapase. Era un poco duro incluso. Llegan los troles, que era así la única más problemática, o sea, los troles de piedra, esto, la única más problemática que tenía la guarnición. Pero obviamente, así tan hartos, nuestros trabuquitos los cogieron muy, muy bien. Y se fueron con la misma. Pero bueno, Franz le da unos pescozones más al líder y casi lo mata, pero se nos escapa al final, un poco duro. Era otro objetivo, eliminar al señor. Yo pensé que quería eliminar todas las unidades de la guarnición y el army que había entrado, así que pudiera, pero está bien. No pude ser de otra manera. Carga nuestra caballería ahí, sí, hace rato estoy cargando por todos los frentes posible para hacer un poco más de daño. Y se le cae el liderazgo a los pieles verdes y ahí queda la cosa. Empiezan a correr todos por su vida y termina la batalla. Nuestra infantería sufrió en 1-4 puntos, así que tuve que reponer al fin de la batalla. Pero estuvo bastante bien, como no superaban tanto el número, creo que lo mejor era hacer un poco de daño. Aunque creo que con el daño que recibieron en esta batalla no fue suficiente. Todavía tienen, o sea, digamos que si la KI se enfrentara a la KI, ellos ganarían todavía. ¿O tendrían posibilidad de ganarnos? Más o menos, si lo veo yo. Matamos al señor, que ahora lo fundamental, lo demás todo se me escapó, pero por lo menos causamos algo de daño y el señor ese casi muere, ¿no? Es que se metió ahí en el camino de Francia y dije, ah, ¿por qué no? Reponemos, yo creo que va a ser lo más eficaz, sí, porque no hicimos el daño requerido. Hicimos mucho menos daño que yo esperaba. Pero ahora obviamente podríamos, no podríamos. Tendremos que entrar ahí como Thigmar comanda. Lo que me da pereza. ¿Saben cómo soy yo? Tal vez logramos que salgan, I doubt it. Dudo mucho que van a intentar salir. Los intentamos atraer. Es que tienen la fuerza, ¿no? Y podrían intentar salir. Es que no creo que vayan a salir. O sea, lo dudo mucho, ¿no? Vamos a asediar.
O sea, lo podemos hacer así, pero las bajas van a ser muy tremendas. Y voy a... O sea, como todavía no tengo nada de reposición activo, ni aprendido, me voy a meter un buen rato reponiendo la vida de los locos estos. Tengo que subir la reposición. Tengo que hacer eso mismo, porque... ¿Qué tenemos aquí? Ferviente de corrupción, disciplina, líder de renombre, me quedo con presa inspiradora. Y tú, evasión. Para ver si aprendemos el cometa Cassandra Sec, pero ya. Bien, entonces, lamentable pero cierto. Logramos llegar a los 2500. Entonces, vamos a cambiar ya la investigación para acá, que eso jode. Y después seguiremos aprendiendo aquella. Bien, entonces, esperamos, atacamos. Estoy con la duda ahí en la cabeza porque no sé qué hacer. Me parece que si salen, hice bien en esperar. Porque igual si salen y pierden la batalla, o sea, pierden la batalla en campo abierto, yo igual tomo la ciudad de este turno y no pierdo nada. Y me gustaría luchar fuera de la ciudad, no dentro, porque voy a pasar con trabajo y voy a perder a muchos niños en el proceso de entrada a esa ciudad. Pero si no salen, perdí un turno entero prácticamente, ¿verdad? Aunque estaremos asediándolos y entonces estarán más débiles para la batalla que viene. Aunque para mí eso... O sea, el 5% o el... Yo creo que... No me acuerdo cuántos pierden ellos en desgaste al ser asediados, pero bastante poco. Y entonces te metes como 10 turnos para tomar la city. O sea, demasiado tiempo eso. Pero bueno, a ver. ¿Qué íbamos a hacer? Un turno esto estará y tendríamos la economía. Pero yo creo que el turno que viene se va a flipar la cosa por el tema de... A ver... Sí, porque... O sea, el turno que viene tendremos la investigación y podremos empezar a hacer comicios y tratados con todo el mundo y a todo el mundo le voy a pedir dinero. A todo el mundo, sin ninguna cosa. La cuestión es que me gustaría poner... A ver... Este edificio lo quiero en todos los asentamientos, por lo menos no hay. Ya que nos da el de ingresos. O sea, por lo menos en los menores. Eso serían... En cada uno sí, porque tengo que pensar ahora en cómo organizar mi construidera. Diría que esto en todos los edificios, obviamente esto hasta que la capital esté, o sea, hasta que la provincia esté al máximo de crecimiento. O sea, excedente de población al 5 y los asentamientos menores al 3. Pero después pondría esto. Ajá. Y como aquí tenemos tantos edificios emblemáticos que obviamente quiero, sería 1 y 2 edificios, ¿verdad? Y lo demás, ¿qué sería? Mantenimiento en la región, eso no me interesa. Si hubiera algún edificio que me bajara el coste de reclutamiento, entonces valdría la pena, dado que estoy seguro que voy a reclutar aquí mucho army. Dado que es la provincia principal de nosotros. Aumentar el reclutamiento, capacidad de reclutamiento local más 2. Mira, eso también está bien, pero... Puff, lo ponemos aquí. O sea, se puede subir el 3, eso estaría bastante bien, ¿no? Estoy viendo a ver qué me sirve más, ¿no? Desbloquear reclutamiento, capacidad de oro para ingeniero. Ajá, yo no sé si yo quiero ingenieros, pero me aumenta la capacidad de investigación, estará bien también. Capacidad de oro de sacerdote, guerrero. Entonces pondré esto, creo yo. O sea, este y... Simplemente para aumentar la capacidad de investir de reclutamiento. O sea, tendríamos en el edificio emblemático, tendríamos esto de crecimiento hasta que llegase el momento. Mantenimiento a las unidades de los arreruelos y a los batidores. Yo creo que en el futuro ya no voy a usar mucho los batidores y los arreruelos, puede que sí. Pero tendré que ver, por eso no sé qué tanto me va a servir este edificio. Pero entonces yo pondría, o sea, estándar economía, o sea, industria. Obviamente el edificio emblemático, que nos afecta en varias cosas. Duración de reclutamiento local, menos un turno para todas las unidades de guardia de Reich mínimo. Sí, eso no está tan bien, pero las habilidades esas para la guardia de Reich como flanqueo devastador para todos los ejércitos y... Y el rango de reclutarlos, sin contar el mantenimiento reducido a todos los ejércitos que tengamos por ahí, y de semigrifos, y o sea, de caballería en sí, estará bastante bien. Creo que estará bastante bien. Entonces voy a poner esto para aumentar la capacidad local, esto para aumentar el dinero, y esto obviamente porque nos da muchas cosas para la facción entera. Eso sería aquí. Aquí yo creo que haríamos lo mismo, pondríamos esto. No sé si poner esto, aunque nos da ingresos. Esta gente no tiene muchos edificios que nos da ingresos, tampoco lo pongamos igual, sí. Y pondríamos esto, ¿verdad? Creo al menos eso yo que sería lo correcto. Y lo igual aquí de nuevo, esto, ah no. Sí, ajá. El problema es que, o sea, como estos edificios, o sea, estos dos de acá, son los que, o sea, los quiero uno para reclutar infantería y el otro para reclutar unidades de proyectiles. Están los dos a tres, los podría poner en asentamientos menores y hacer cosas más interesantes en la capital provincial. O sea, tendríamos... En la capital provincial tenemos 10 slots. Tenemos 1, 2, o sea, pongamos
La capital provincial, o sea, el asentamiento. Uno, dos, el puerto. Tres, cuatro, con los edificios emblemáticos que nos dan cosas interesantes por aquí y cosas interesantes. Se tienen cuatro por ahora. Cinco para con esto. Ajá, y supongo que. Ajá. O sea, tendríamos 4, 5. Voy a poner estos dos. Uno porque me reduce o sea, el tiempo de reclutamiento. Y aumenta, o sea, mejora el movimiento de campaña de mi army. Ingreso a todos los edificios, que estará bien. Duración de reclutamiento global menos 2 turnos. Ejército en la provincia. Y duración de reclutamiento local menos 1 turno. Mínimo 1 a todas, o sea, a todas las army que reclutemos en la provincia. Estará bien. Y esto no solo nos reduce el coste, sino también digo, el mantenimiento, sino también el coste, que es lo que más me interesa, ¿no? Para sacarlos más rápido y que me cuesten menos. O sea, serían esos cuatro edificios, estos dos, no, espérate, estos cinco, estos dos serían siete. Voy a poner esto, supongo yo, que sean ocho. ¿Y qué más poner? O sea, quiero poner esto y esto, obviamente, porque son los únicos lugares donde puedo ver los edificios máximo uno para tener la caballería de semigrifos, que en teoría debe estar bien, y la otra para sacar tanques comúnmente. O sea, serían 5, 6, 7, 8, 9. Me quedaría un slot para poner un edificio más. Y entonces, esto y esto los quisiera poner en los asentamientos menores, obviamente. Pero eso provocará que esto, o sea, que no me quede tanto espacio en los demás asentamientos. ¿Qué nos da esto? Posibilidades. ¿Y esto qué nos da? Nada. Ok. Nos quedaría un slot. Entonces, tal vez poner esto aquí también. Sí, podríamos emparejar mejor las cosas. Sí, creo que lo vamos a ir haciendo. La cuestión es que ahora mismo no tengo dinero para ello, así que lo voy a dejar para más adelante. Sí, pero más o menos así voy a construir la city. Y así se podría sacar army como un demente y a una velocidad alarmante. Y como ahora mismo, o sea, lo otro que quería poner era esto. Voy a poner esto, que es lo único que me sirve de momento. Bien, subamos el crecimiento y eso aquí. Y aquí no hay nada que hacer. Bien. Entonces guardémonos el dinero. El turno que viene empezaremos a relacionarnos con todo el mundo, ¿puede ser? Yes. Empezaremos a hacer alianzas militares comúnmente y aquellos que me dieron la guerra chocarán con mi ira. Esperemos que esos niños salgan de la city y me ataquen en campo abierto, me gustaría, si no tengo yo que entrar ahí. Pero si no lo hacen, perderá un turno aquí entero, eso no me gusta para nada. Pero imagino que ellos van a salir. Después, sí, el señor yo creo que se va a morir por desgaste si no salen, así que creo que están obligados. Espero, creo, deseo yo. Si no perderé un turno entero aquí, estúpido que soy. Pero está bien, voy a tomarlo porque preferiría que saliesen. Sí. Vamos a ver el turno y veamos qué pasa. Sí, ahí no me nada. Ah, sí, perfecto, salieron. Eso era todo lo que quería. Era todo lo que yo quería. Pensé que no iban a salir. ¡Sí! ¡Hurra! Obviamente ellos consideran que están en ventaja y por eso me van a derrotar. Algo que no va a ser así. La cuestión es, vamos a ir a por ellos y chocamos de frente. Son un montón de números de nuevo. Estas unidades de acá. Son los merodeadores, son difíciles de detectar porque andan con su habilidad de acechar. Y no es que sean, o sea, ¿cómo lo pongo? Los merodeadores son una unidad kamikaze. Por decirlo de alguna manera. Aguantan bastante poco, pero hacen un daño perforante muy llamativo. Y como son tantos en números, 160, tú puedes matar 1 millón de ellos, pero al final te terminan haciendo daño. Y como les gusta cazar caballería, por esa misma razón, ¿no? Porque es verdad que ellos morirán o sea, es lo que les digo, kamikaze. Se estrellan ahí contra las unidades enemigas, logran hacer un daño suficiente, pero solo a costa de su propia vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces tienen estas habilidades que son un problema. Entonces la verdad es que voy a intentar mantener mi caballería lejos de ellos. Y a ver cómo me sale. Sí. ¿Por qué no? Guardemos. Yo no esperaba. O sea, no estaba muy seguro de que salieran. O sea, para mí tiene sentido de que salgan porque no tienen señor. La cuestión es ahora que lo pienso. Sacaron otro señor. What the fuck. ¿Y qué hicieron con el otro? Se lo comieron. Se habrá muerto. Ah, se murió y le pidieron. Ah, se murió, obviamente, por el desgaste. Por llegar su turno. Y obviamente tuvo que sustituir por otro señor. O sea, se vio obligado a sustituir el señor que había muerto. Entiendo. Guardar, entonces. Y luchemos esto. Supongo que me aparren en una esquina. Son demasiados números para ellos rodearlos. O sea, me van a rodear a mí. Cosas y cosas. Veremos. Y nuevamente se alza la horda piel verde.
a por los pobres humanos del imperio. Gorky Morko les comanda ir a la guerra, luchar sin razón, simplemente luchar es lo de ellos. Ay, los humanos representan una buena batalla, así que vamos a ir a luchar contra ellos. Ese es el plan. La mera nefasta idea de vamos para allá y ya saldrá bien mal. Ay, horrible. Pero bueno, ¿cómo hicimos nosotros esto? Como el enemigo nos podía superar el número, y la batalla anterior solo fue para dañarlos, y no los dañé lo suficiente, dado que sí, bueno, cada vez que perdían el liderazgo, se recibían el daño adecuado, se marchaban y se retiraban del campo de batalla, y todavía... O sea, la batalla antes de esta eran unos 3 a 1 casi así contra nosotros, y logramos más o menos igualar las cosas, pero aún así siendo casi 2 a 1. O sea, no habíamos hecho suficiente daño en la batalla pasada. Así que, ¿qué hice? Me metí en una esquina a esperar a los bobosos y los acribillé con todas nuestras unidades de proyectiles, mientras que nuestra caballería y nuestros herreruelos se escondían en la otra esquina, esperando cargar contra la retaguardia enemiga. Ser un movimiento pinza, pero obligarlos primero a entrar a nuestra a la lucha de la melee. Vamos a ponerlo ahí. Con Francito intenté atraer a una que otra unidad, pero como Francito no tiene disparo a distancia, no podía ir a para allá y a para allá, ¿no? Y le tiraron los troles enseguidita, que en parte me gustó la idea de que se lo lanzaran, porque pensé que los troles perseguirían a Franz hasta la formación. Pero no fue así. Carl Franz no me funcionó así, no me funcionó. Fue una cosa que se detuvieron justo ahí antes de entrar en el rango de fuego de nuestro ballestero y nuestros trauquitos. Solo recibieron fuego ahí de nuestros monteros. Y como eso no lo respeta nadie, ni yo. Es que falla mucho. Simplemente eso, falla mucho. O sea, después me le disparo y miren eso. Poco. 1, 2, 3, 4 ahí. Dieron 3, impresionante. ¿Daño hicieron? Nada. Sí, luego como esta gente reponen, o sea, nada de daño. Es para morirse. Es el problema principal. Por eso es que los trabuquitos no me cuadran. Pero bueno, con la artimaña de atraer a los troles y al army entero de los pieles verdes, logramos que vinieran todos para acá y que ni siquiera se molestaran en mirar los bosques cercanos. Con eso, nuestro plan estaba casi finalizado, solo la cuestión de que el enemigo le crecieran las bolas y acabara de atacar. Y efectivamente, como lo pueden ver, se quedaron ahí a recibir nuestros cañonazos de Montero. Y como los troles regeneran vida, pish. Así que cambié un poco de objetivo y empecé a dispararle a las unidades de proyectiles. Y en eso se me acerca unos arqueros orcos, yo no sé qué querían. Creo que querían darle al hechicero, me parece a mí, porque le empiezan a disparar a distancia ahí, un poco raro. Pero con tanto ballestero de los nuestros aquí cerca, sin contar que tenemos más alcance que ellos, el daño empezó a ser un poco feroz. Miren eso lo rápido que están muriendo, o sea... En otros niños no tendrán daño perforante, pero tampoco es que les haga tanta falta. No sé cómo están lloviendo las flechas ahí, que son demasiado contra una sola unidad que se ponen ahí a morir. Y ni otra palabra, a morir se ponen aquí. Pero bueno, parece que el enemigo termina de formarse y yo tampoco quería encontrarme directamente, o sea, que mi caballería se encontrara con los mediadores odiosos estos, porque, o sea, digamos que los mediadores odiosos, o sea, sí, esa es la explicación que yo daría. Son kamikazes, unidades kamikazes. Pierden un montón de vida contra cualquier enemigo, pero cualquier enemigo siempre recibe bastante daño de su parte. Como tenía tantas unidades de esa, la verdad quería evitar el contacto con mi caballería y los merodeadores, que se encontraban con mi infantería. Eso estaba bien y aceptable. Seguimos combatiendo con nuestros monteros, esperando pasivamente que el enemigo entrara en nuestro rango. Y cuando lo hacen, obviamente el fuego empieza a hacerse sentir. Sí, porque con tantas unidades de ballesteros, más nuestros trabuquitos donde el enemigo empieza a ser un poco duro. Al principio pensé en esperar un poco más para tirar mi magia, pero es que como el enemigo estaba avanzando tan lentamente, o sea, el paso este que van ahora, me dije, esto es perfecto, como tienen un poco de magia, porque, o sea, están todos reunidos ahí, varias unidades en el mismo lugar. Si meto un hechizo ahí de un, no sé, un vendaval, sí, un vendaval ahí en medio de la cosa esa, seguro que mata un montón de gente. No hay que esperar a que se estrellen ahí contra nuestra infantería. Vamos a darle. Hago que nuestras unidades de proyectiles focusen en las suyas, dado que están empezando a entrar en rango, tiro uno que otro vendaval, obviamente el daño se hace sentir. Empiezo a traer a mi caballería, sí, creo que no demoré mucho más. A ver, en algún momento de estos les di la orden de venir, porque ya el enemigo está empezando a rodearme demasiado. Para que la caballería pudiera dañar y atacar constantemente las unidades de proyectiles del enemigo, y rematar unidades que se retirasen del enemigo y hacer eso, o sea, acelerar el proceso de la derrota del enemigo. Ahí vienen, sí. Pero bueno, los pieles verdes empiezan a cargar contra nuestras fuerzas. Los poderosos hombres fieles a Sigmar ahí aguantando. No, hombres, pelo en pecho.
Métale esa lanza en la cara, ahí está. Métale con todo. Pues activar nuestras habilidades. Nuestra magia empieza a hacerse sentir. Paramos un poco la carga del enemigo ahí. Y empieza la matazón y la masacre. La carnicería vil. Como mis niños les pegan y esos niños verdes les pegan de vuelta. Vamos, mis niños, ustedes pueden matarlos a todos. No quiero prisioneros. Y así inicia la masacre. No quieres venir a intentar rodearnos, obviamente no se puede. Somos inrodeables. Ay, pero bueno, con el tiempo iba desincándose nuestra cabería, lo que provocó una buena carga contra las nalgas de los niños, que fue interesante. Pero como pueden ver, el enemigo ya había perdido en el proceso casi la mitad de su AP. Mira de aquí. Y la fuerza de la battle influye más todavía con el juego y esa constante que están vendiendo los niños. Los pieles verdes ya no pueden más. Sus unidades de proyectiles están diezmadas y destrozadas, mientras que nuestros R-ruelos y nuestra caballería del Reich llega al asunto. Sacamos a Francito, dado que el enemigo, o sea, logramos sacar a Franz de la formación. Y Carlitos, o sea, Carl le da una buena al señor. Mientras que nuestros lindos soldados de Imperio siguen aguantando ahí a la oleada verde, metiéndole la lanza, la alabarda y las espadas por la cara, y nuestros ballesteros siguen dando apoyo. Pronto empiezan a reducirse demasiado el número de los pieles verdes y empiezan a morir. Activan su habilidad de combate por última vez, mientras que el señor empieza a huir para salvar la vida. Y ahí queda la cosa. Pobrecillos. Ahí corren los pieles verdes para salvar el pellejo. Y así fue la batalla, mis niños. Pieles verdes, podéis correr, pero los veré en sus pesadillas, hijos de perra. Y ahí van los niños, sin creer lo que con el número que vinieron, fueron derrotados. Es normal que un army me tome dos batallas, normalmente me toma una, bueno, una para matarlo y uno para acabar con el army, pero esto, o sea, entre la guarnición y el army que había aquí, me ha tomado unas dos batallas reducirlos a nada. O sea, eso no pasa normalmente. No es muy común que pase, y menos al principio de la campaña, ¿no? Me gustan mucho las unidades nuevas de los pieles verdes, están preciosos. Pero bueno, obviamente vencimos. Si atraigo al enemigo a una posición y hace lo que yo quiero, es fácil predecir el final de la batalla. La cuestión es ahora, ¿qué hacemos? Experiencia, dinerito, digo, reposición, dinerito, creo que dinerito me cuadra más, puede ser. Pero ahora todavía tenemos que asaltar la ciudad y me gustaría evitar tener que entrar ahí. No me voy a reponer. Acá no sin dinerito, pero que no pasa nada. Ahora yo tomaré la provincia esta entera. Temist, o como se llame. ¿Temist qué? Temist Hill. Temist Hills. Las montañas. Las colinas nublosas. Montañas nublosas. Colinas nublosas. Hincapié en caballería. Rango al reclutar más 2 a las unidades de caballería. Costa de reclutamiento menos 25. Bonito, bonito. Y vamos a tener que hacer una que otra aventura para ahora coger dinerito, ¿verdad? Pero ya hemos enfrentado dos veces el mismo hambre, así que yo creo que ya. Caput. O sea, era mi enemigo y hizo caput. Vamos a saquear y ocupar. Saquear y ocupar. Sí, estábamos asediando, así que creo que lo podemos hacer. Debemos tener movimiento de campaña casi entero. Y obviamente no se los voy a dar a ustedes. Ahora, saqué unos 1000. ¿Cuánto me va a costar la reparación? 914, Dios. Pero si no saqué nada. O sea, algo, pero nada al final. Lo peor es el descontrol que eso crea, ¿no? El saqueo. Falta de respeto. Pero bueno, ahora nuestro army repone un poquitico. Vamos a seguir. Yo quería mejorarle a este niño las habilidades a la melee, pero voy a tener que tirar para acá. Y ya tenemos el cometa cazando. O sea, ya. Cuando el enemigo nos rodee de esa manera como ustedes han visto en las últimas batallas, cometazo y se acaba el army enemigo en 2 segundos. Bien, tenemos esto. Eso significa que ya deberíamos poder empezar a investigar estas cosas más para acá. A ver, crecimiento y... El problema es que necesito reposición. Pero también quiero movimiento en campaña, pero necesito reposición. Pero necesito... Esto mismo. Esto mismo. Bien, con eso tenemos el dinero para subir esto. Está bien. Quiero poner y subir esto y subir esto. Y si puedo, no sé si voy a poner esto porque lo estoy viendo que me sirva de mucho. Tengo como que la dura. Ponemos algo de crecimiento. Creo que no. Creo que va a ser mejor que no.
Bien, entonces, ahora diplomáticamente nosotros debemos taquear de la cosa, ¿no? Que todo el mundo quiere entenderse conmigo. Bien, los enanos. Es un enano, está aceptable. Vamos a comercio. Lo más pronto posible vamos a entendernos con ustedes. Cada quien quiere comercio en algún momento, estará bien. Y nadie quiere más nada conmigo. ¡Hijos de perra! ¿Qué os creéis que es esto? Esto es algo que tal vez ustedes quieran, puedan tener. No, no, no. Esto es obligatorio. Vengan a darme comercio y cosas. ¡Aleluya! Miren lo que se está fumando aquí. Ay, Dios. Por lo menos, o sea, estamos perdiendo territorio del imperio por un lado. O sea, la autoridad imperial está bajando por un lado, pero pues está subiendo por el otro, ¿no? Es lo bueno del día. No lo puedo fucking creer. Maldita fea. Bien, entonces la pregunta está: ¿qué hacer con lo que tenemos aquí? Sí, ok, prestigio ahora no lo necesito guardar. O sea, me gustaría guardarlo, pero, o sea, para unificar a las demás facciones, ¿no? Pero si se fijan, yo creo que aquí no hay ninguna facción que tenga 10 puntos de lealtad. O sea, necesitan 10 puntos de lealtad. Y algunas tienen 9, otras tienen 8, otras tienen 7, pero ninguna tiene 10. Uy, esta gente tiene dos provincias, qué lindo. Pero ninguna tiene 10. O sea que la cosa será dura. No voy a venir. Yes. Y voy a acabar con los pieles verdes. Voy a por los elfos hispanos. Y entonces le doy a Festus. Y con eso quitamos por lo menos el problema de los territorios estos de aquí que no son del imperio. Entonces tiramos para cuya. Puede ser. Y quiero acabar con todos los logotos también. Y con haber acabado con esta gente, habré acabado con los problemas internos del imperio, por lo menos de esta área de acá. Y esto no lo podemos poner, y esto ya lo tengo puesto, y esto me gustaría evitar ponerlo. No sé si voy a poner esto en verdad, porque no veo que el edificio me dé mucha parte de 50 de ingresos, 2 de control y menos 1 de corrupción. Ah, y que añade las murallas a la defensa de la city, pero ya. No le veo, o sea, cuesta 3.600, ¿sabes cuánto tiempo se va a meter esos 50 para devolverme esos 3.600? Será doloroso, o sea, exagerado. Entonces estoy pensando más en poner esto, digo, esto de acá, para aumentar el reclutamiento, la capacidad de reclutamiento local. Y poniendo esto. Creo que sí, creo que puedo poner esto. Es que el edificio ese no me parece que vaya a servir de nada. Bien, entonces, diplomáticamente no hay nada. Condes electorales no hay nada, los mullos de perra, aunque... Invocar condes... ¿Qué hace esto exactamente? El coste de prestigio, 2.500. Tiempo de espera tras activar 35 turnos. Se desbloquea cuando tengas el control sobre los 13... Ajá. Convoca convoca a todos los condes electorales que no estén guarnicionados o participando en un asedio a la ubicación de Calfrance. Eso está muy bien, ¿no? O sea, enviamos a Calfrance a donde queremos invadir y invocamos a todos los condes electorales así. Pa, 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 pa. 13 armies ahí, ¿no? Porque al final son 13. A ver, 1, 2, yo creo que eran 13, ¿no? Dice 13 ahí, sí. 13 cargos de conde electoral. Sí, ajá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ajá. Aparecerán los... bueno, Calfrance era uno, así que aparecerán los otros 12 condes electorales. 12 armies ahí, en un momento. ¿Dónde esté Calfrance? Está bastante práctico, pero hay que darle su uso de una manera correcta. Yo creo que en ninguna parte del mapa te hacen falta 13 ejércitos. En ninguna, me parece a mí. Ninguna, yo creo que es demasiado. A ver, enviar ayuda. Es que no tenemos nadie que nos sirva. Podríamos subir el crecimiento, hacer excedente de población, pero como acabamos de hacer crecer el asentamiento principal, esto va a subir por sí solito ahora. O sea, no hace falta que yo esté metiendo más presión. Esto necesita dos, o sea, en un turno podríamos activarlo. Entonces sí valdría la pena, pero... Tocarle experiencia. Eso aceleraría la cosa, ¿eh? Y podríamos tener más rápido reposición con Calfrance. ¿Verdad que sí? La verdad que no va a estar el prestigio, pero yo no creo que el prestigio... O sea, ya no me hace falta, se me hace falta prestigio. Me gustaría tener más prestigio para lograr entenderme con los locos estos, pero yo creo que... O sea, no me hace falta tanto. Ahora ya podemos relacionarnos con otras facciones. Ah, sí. Interesante. No es algo que me interese directamente, por ahora no. Pero estará bien en el futuro tenerlo. Y por lo menos avanzamos un poquitico más rápido. Y entonces doy el turno. Voy y le doy a los pieles verdes. Vengo a darle a los elfitos. Y entonces veré si puedo... Como se dice, puedo hacer la aventura el día de hoy, tal vez. ¿Quién sabe?
siendo, pensando positivo, ¿no? Positivismo, positivismo al máximo. ¿Saben? Me he dado cuenta de que, o sea, hace unos segundos me di cuenta de que no he contado nada del lore. Estoy leyéndolo, pero es que, o sea, no hay, digamos que no hay cosas tan interesantes así en el lore. Bueno, por lo menos de momento lo que estoy leyendo ahora no tiene nada interesante, por eso es que desde el capítulo 1 no he contado mucho al respecto. Lo único que sí les puedo decir es que Karl Franz es el emperador del imperio más, digamos, más importante que ha tenido el imperio alguna vez, hasta el día de hoy, por lo menos, por lo menos en la historia del lore. Ha llevado el imperio a su edad de oro, pero yo creo que eso lo dije en parte ya, ¿sí? O sea, es lo único importante, sí, que para decir que este niño es el supremo mandamases de los mandamases del imperio. Ese sería el resumen rápido ahí. Y ha logrado llevar, o sea, ha logrado convertir al imperio en una máquina de guerra muy efectiva. Eso es lo que dice en el lore, no dice mucho más. Me quiero mantener mis territorios al hierro por los pies, ¿verdad? Eso. Imagino que ahora están reclutando a mí, exactamente. Y yo voy a ir para allá a romperles el cráneo. Bien, ustedes, yo les ofrecí la guerra contra la tribu de Pozo Negro, o sea, contra los pieles verdes. Y eso mejora las relaciones. Y que yo les esté dando, también les está ayudando a mejorar las relaciones con ustedes. O sea, en teoría, la cosa va bien. En teoría. No sé si los elfos y manos cuenten como nuestros enemigos, porque esto también es un bosque mágico. Esto es un bosque mágico, ¿cuándo? Bosque mágico, sí. Yo no estoy muy seguro de que quieran entrar ahí. Pero no sé, están en territorios del imperio. O sea, a ver. Sí, lo podéis ver ahí. Necesito, son regiones del imperio. Así que hay que recuperarla. Así que les voy a dar. Y no quiero estar dando vueltas 50 veces aquí. Bien, entonces, dinerito para acá. Dios, 1200 y eso porque. Ah, porque es que tenemos esto aquí. Clima. Dios, este territorio del imperio. El clima está malísimo. Menos uno, no joda más. Oh, vaya. Dios, qué pesados son, cojo yo. Dios. Y entonces lo único que hay así en el lore de él es que es súper todopoderoso e importante. Pero obviamente como el clima este está aquí, no estoy reponiendo. Así que da igual que yo esté... Sí, no, vaya. Estoy fijándome en pocas cosas. Sí, es lo que le digo, necesito la reposición. Ay, sí, creo que fue lo mejor a coger esto primero. Pero bueno, y eso es lo que dice en general de Calfrancito. No dice más nada así importante, por lo menos en mi opinión. O sea, dice algunas cosas, ¿no? Logró esta batalla, logró esta hazaña, pero eso es lo típico que dice con todos los señores legendarios. A mí eso no me llama la atención ya. O sea, de tanto que lo he leído, ya. Una cosa que me quedé. Ok. Está bien. Tú sabrás. Pero así no tiene mucho más. De momento estoy leyendo todavía información del imperio, cómo fue que el imperio llegó a ser y cosas así. Que eso sí me interesaría contárselos, pero ese es el tema, ¿no? Por eso es que no estoy contando mucho del lore, porque es que no tengo nada que contar que valga la pena de ser mención, ¿no? Your king sends brave men to approach me, this Hexenstag. Buscamos cooperación, la unidad es la mejor opción, ¿no crees? Yo normalmente me importaría tres pepinos, pero la verdad es que no tengo army para estar defendiendo la zona. Y ese es el problema. Que estás fajado... Ah, estás fajado también con el clan Skryre. Uy, se nos acabó el tiempo tan rápido. Cuando uno se divierte, el tiempo vuela. Y no voy a aceptar eso, la verdad es que no. Me gustaría llevar a cabo una batalla más, aunque sea una simple, la verdad. Desaparecidos. Alto. La población, uno de tus asentamientos. Está desapareciendo gradualmente. Algunas noches, guetos y barrios enteros aparecen abandonados. Y el único rastro que se ve en las superficies que quedan a la mañana. Siete es un símbolo triangular pintado sobre una puerta y un muro cercano. O un muro cercano. Triangular. ¿Qué? ¿Tenemos a los Scavengers en casa? No. Pero nos reducieron el crecimiento, sí, porque lo dio la gana. Yo creo que esta payasada me la hacen en todas las series. ¿Puede ser? O sea, todas las fucking series que estoy subiendo. No, tengo una cosa de esas que cuando me quita 10 de crecimiento. Es doloroso. Bien, podemos atacar, perfecto. Era todo lo que quería, sí. Y ahora acabo una batallita más. Aunque pudimos haber hecho la aventura, pero me parece que necesito reponer un poco primero. Y obviamente me van a masacrar un montón de niños, que eso no va a pasar. Y nosotros vamos a entrar para allá. Si no, vamos a hacer una batalla asedio, que hasta ahora no la he hecho mucho.
La verdad que no debería hacerla, pero lo voy a hacer esta vez. Cosas y cosas. Para disfrutar de una batalla de frente esta vez. Sí, una batalla de asedio. No me gusta mucho, y menos con estos asentamientos así estilo pastel de montaña, que hay que subir 3 pisos ahí, y no me agrada eso, pero... O sea, podría evitarlo simplemente rodeándolos, pero como estamos en una ciudad portuaria, se van a ir por el mar, así que estoy un poco obligado a hacerlo. Además que se me ha acabado el tiempo. Así que vamos a verle a esos perros infieles que han entrado al imperio sin saber que iban a encontrar sus tumbas aquí. Ay, repatar una facción. No es un trabajo que me guste mucho hacer. Sí, ya, si están muertos ya, ¿por qué no se acaban de rendir y ya está? Pero no, no quieren, no quieren rendirse, quieren luchar hasta el final. Se provoca que yo tenga que venir y masacrar hasta sus hijas, hasta sus crías. Venir a matar a sus ancianos, sus ancianas, sus hombres, sus mujeres, sus niñas y sus niñas. A cada uno de ellos, simplemente para erradicar la raza y la especie del mundo. Aunque, no sé, me gusta la onda del arte esa que ellos tienen. No sé, me gusta. A ver los artísticos que son. No está nada mal al final. Este niño tiene un problema con los colores, pero está bien. Sí, para los pieles rojos. Los pieles rojos. Uy, se lagueó esto fuerte, ¿eh? Para los pieles verdes, los colores significan valentía y cobardía y cosas así de súper gracioso. Yo creo que el rojo es el que más le interesa a ellos porque demuestra fuerza o algo así. Entonces siempre tienen rojo por todas partes. Bichos raros estos. Pero bueno, ¿cómo iniciamos nosotros esto? Como sé muy bien que la caí, o sea, esta fortaleza así, yo sin muralla, la verdad, prefiero atacar por 40 puntos de ser posible, pero como solo había 4 entradas, dividí mi army en 4 partes. Intenté usar unidades de proyectiles y infantería por todas partes, más o menos. Sí, porque teníamos los ballesteros para llevar a todos lados, pero no sabía dónde posicionar a los trabuqueros, la verdad. Fue donde tuvo un poco más de problemas. Así que lo junté con nuestro maguito y lo fui acercando lentamente a las unidades enemigas, mientras que nuestro mortero reventaba unidades de proyectiles que se les acercaran. Y bueno, por este lado usé mi caballería, pero esperé un poco. Sí, porque el enemigo como que estaba muy posicionado esperando yo no sé a qué. Y entonces me parece que estaban esperando a mis herreruelos y a mis unidades de proyectiles para masacrarlas. Realmente como yo no las dejé solo en ningún momento y las hice avanzar en grupo a todos. No pasó, solo que el enemigo no se estaba moviendo para defender su city, ¿no? Extraño para mí al final, ¿no? El único punto donde no había nadie era acá, y creo que ese mismo es el problema, cuando ya tú le pones, atacas por 4 puntos diferentes a la caída, y la caída empieza a como que equivocarse en las decisiones que toma, y no puso ni una sola unidad aquí, fue algo extraño. Pero estaba bien, yo pasivamente fui entrando por donde se podía, por donde no podía. Simplemente esperé, tenía el tiempo para hacerlo y creo que al final nos metimos unos 8 o 9 minutos más o menos aquí. Sí, yo dejé con mucha paciencia a mi ballesteros disparar para adentro. Si el enemigo venía por nosotros bien y si no, también. Como pueden ver, están cayendo pieles verdes, que era lo importante. O sea, a la larga, mientras siguen cayendo pieles verdes y no nos pase nada a nosotros, terminaríamos ganando esto más rápido de lo que aparenta. Pero bueno, en diferentes puntos el enemigo empieza a ir a buscarnos y a hacernos frentes. En otros como que nos ignoran un poco. Yo creo que solo querían ganar tiempo. Yo no sé para qué. Porque, no sé, yo creo que están esperando mucho mis herreruelos. Puede ser el tema. Y porque cada vez que yo los metía a la ciudad, cada vez que yo los metía dentro de la ciudad, ellos como que se focuseaban en ellos bastante. Y cuando no lo hacía, como que los ignoraban. O sea, como que se quedan en modo de esperar, no los ignoraban, digo. Ya de lo que no es. Pero bueno, más o menos fuimos limpiando camino, de a poquito, fuimos avanzando y luchando la melee mientras que nuestras unidades de proyectiles apoyaban y aceleraban la muerte de las unidades del enemigo. Como les dije, de vez en cuando traían a otro que otro perro a meterse ahí e intentaban escapar a través de nuestras unidades de infantería. Obviamente nuestras unidades de infantería los remataban ahí, pero fuerte. Miren, uno que se escapó. Mírenlo. Vamos, niño, métele con la culata de la ballesta en la boca. Ah, no, vas a sacar la espada. Ok, qué mal eres. Niños, acaban de darle. Ahí está, en el hígado. Uy, en el snacker. Perdí un brazo. Y ahí quedó. Atravesar por donde no debía. Miren los pinos, Es divertido verlo. Divertido como tú ves una unidad de proyectiles matando al enemigo a la melee. Por eso es que querían retirarse por aquí, ¿no? Entonces, obviamente, la infantería les dio. Y después los ballesteros. Bastante gracioso, creo que no se escapó ninguno ahora que lo pienso. Perdiendo brazos, cabezas y piernas ahí. Ay, era graciosito, pero bueno.
En otros puntos siguió igual la batalla. El enemigo siguió enviando de vez en cuando una que otra unidad. Yo hice que nuestra caballería de vez en cuando entrara, porque me di cuenta, obviamente, a la larga, de que estaban esperando ahí a mis unidades, a mis unidades rápidas, mi caballería y eso. Así que las hice entrar un poco, a ver si el enemigo se decidía a atacarme. Meto uno que otro cometa cazando aquí por allá, para causar bastante daño y rompiendo una que otra barricada. Pero ni, no es que ni sea necesario. Logramos entrar en uno que otro punto y nuestros morteros se ocupan más o menos de las unidades. O sea, la única unidad de los lobos y netos Globlin, esto que ellos tienen aquí, la única unidad rápida que me dije son, o sea, en sí son el mayor problema, porque no importa dónde tú estés parado, son, al ser las unidades más rápidas de ellos y tener 92 de velocidad, o sea, son bastante rápidas, pueden llegar a reforzar en cualquier punto donde hiciese falta. Y nosotros necesitaríamos tal vez más de un movimiento para ir a hacer algo. Los pilares verdes siguen corriendo. Nosotros lo seguimos dando de poco. O sea, usamos a los revuelos para atraer al enemigo y huir de ellos cuando estos vienen. Venga, lo que les digo, totalmente concentrado. Ahí tengo una unidad y en espera solo para luchar contra los revuelos. Es graciosísimo. Pero bueno, yo alegre. Al ocuparse tanto, o sea, al enfocarse tanto con los revuelos, el resto de la el resto del army no tuvo que ocuparse de tantos enemigos al mismo tiempo. Segundo de a poquitico, no estuvo bien. Pero bueno, como pueden ver, se empiezan a acumular los cadáveres de los pieles verdes. Y Francito ahí sigue metiéndolo con martillo de guerra a todos los bobotos. Entretenido verlo. Vamos, Francito, dale que tú puedes. Métale con todo. Y los pilares verdes empiezan a notar que sus números están bajando y deciden rendirse ante nuestro increíble poder. Sus números habían bajado tanto que están ya por debajo de los nuestros. Y seguían decayendo rápidamente. Ninguna de esas lograron rodearnos. Como les dije, los jinetes lobos esos son tan rápidos que son un problema. Al final logro que nuestros niños logren escapar, pero a duras penas. Fíjense que los cogieron ahí un poco de reojo. Lanzo uno que otro hechizo del cielo, cometazo cazando ahí, y se acaba, creo yo, con la batalla con eso. Creo que nos cogí un poco y nos hice algo de daño. ¿Puede ser? No. Y ahí queda prácticamente la cosa. Los pieles verdes empiezan a perder el liderazgo, empiezan a correr. Que ya son muy pocos. Ah, mira, todavía son 800. Son bastantes aún. Pero creo que también influyó en que yo empecé a tomar puntos de control y eso. Pero bueno, ahí quedó la cosa. Francito, ustedes lo ven ahí todo espabilado en lo suyo. Espabilado, digo. En lo suyo ahí, golpeando pieles verdes a todo lo que da. Y los pieles verdes tienen que empujar en contra de la línea. La caballería logra atravesar al fin y empieza a dar un poco de carga y apoyo ahí. Y ahora sí están fucking rodeados. Así que no se van a escapar ya. Pero bueno, los pieles verdes están en eso, ¿no? Intentando escapar constantemente. Y con eso prácticamente muere la facción. Tocan la corneta de retirada. Y ahí quedan los niños verdes, que adoran el color rojo. Parece que Gorkon y Morko esta vez estuvo a su parte. Y esta vez están jodidos. Y así echa el imperio a otro bastardo que no pertenece al imperio, de los territorios del imperio. Ay, qué lindo, qué lindo. Lo único que creo que no me alcanza para arrasar y ocupar. Y como esto no se ve portuaria, si saqueo me va a costar un ojo de la cara a reconstruir todo. Así que voy a ocupar y ya está. Bring me to my men. Tenemos nuestra segunda provincia bajo nuestro control. Qué lindo, ¿no les parece? La cuestión es que obviamente quiero reducir, aumentar el crecimiento y reducir costes de construcción aquí. Con eso nuestros ingresos han subido unos 2000 por turno. Es perfecto. Bien, con eso hemos echado hasta ahora el día 12, estamos en el capítulo 3. Turno 13, cojo yo. Bastante turno. Pero hemos echado a tres facciones que no son del imperio, de los territorios del imperio. O sea, es perfecto, mis chicos. Mira acá abajo, los señores. Sí, tengo que mirar un poco lo que hacen los héroes por individual y si tienen alguna habilidad así que afecte toda la facción, que me gustaría que tuviéramos a uno o dos. El problema es que me parece que con los edificios emblemáticos, como ya dije en el primer capítulo, no creo que haga falta. Pero está bien. A ver. Pero bueno, como pudieron oír, ya se me había acabado el tiempo antes de esta batalla. Y ya estamos descubriendo los territorios del caos genial. Ni siquiera ha terminado con los territorios del imperio. Es preferentemente perfecto que me ataquen ahora cuando yo me vaya de aquí a ir a por los elfos hispanos y a por Festus. Pero bueno, no es que yo pueda hacer muchos cambios ahí. Ahí acabamos con los piles verdes. Acabamos, o sea, estamos en el capítulo 3. Acabamos con los piles verdes. Ocupamos un poco más de territorio del imperio. Y ahora lo más interesante va a ser ocuparse de lo que queda, que será coger para acá. O sea, fíjense el recorrido que lleva Francito, y el recorrido todavía le falta. Cuando nosotros terminemos con Silvania, que va a ser el último, creo yo, es que podremos... Dios...
Estamos en 13 turnos, o sea, por lo menos en turnos 50 o algo así. Es que nosotros vamos a estar por aquí acabando con el tema, creo yo. Al menos eso, o sea, habremos confederado a menos que yo saque un segundo army. Pero como de por sí a mí no me da para mantener uno. A ver. Otro que cuesta 3.500 y pico. A mí no me da para mantener a uno. De una pena podré mantener un segundo. Y como solo ganamos bastante poco por batalla, no sé por qué. Normalmente deberíamos ganar más, pero ganamos bastante poco. Un dolor de nil trasero. Pero bueno, mis brothers. Amenaza estratégica. Estamos creciendo mucho en poder, puede ser. Esto empieza a ser peligroso. Pero bueno, mis brothers. Ese ha sido el capítulo número 3, el del día de hoy. Acabamos con los pieles verdes, no hemos hecho más nada. Voy a intentar ver si voy a por los jefes y panos y si puedo sacar un segundo army. Tengo un poco de miedo de que me den por aquí. O sea, el tiempo que me tomó llegar hasta aquí, 13 turnos, y regresar va a ser durísimo. O sea, chish. Tener mucho cuidado con lo que estoy haciendo, porque creo que tendré que sacar un segundo de mi mañana para como que ocuparme de dos asuntos al mismo tiempo, creo yo. Y al final no te ayude a ti contra los vampiros, ¿verdad? Me imagino que las relaciones van a ir mejorando a mediados que yo, o sea, podríamos hacerlo ahora mismo. O sea, digamos que los que están en los territorios del imperio no me molestan tanto, no me ponen nervioso. A ver, el general un ejército de gente, de que así. Lo que quiero es. Yo no he entendido. A ver, espérate. Genera un ejército en decadencia para la facción del imperio objetivo en la región. Ah, sí, ok. O sea, no para mí. Sí, estoy viendo aquí cómo pensar. Y entonces creo que lo que voy a hacer es mejorar las cosas con esta loca un poco. Esto fue el prestigio, no nos. O sea, me gustaría activar esto de vez en cuando. Y algunas otras cosillas, pero no nos hace falta de momento. Bueno, haría falta, pero. No de tanta urgencia ni de momento. Esta gente lo que tienen es mucho. O sea, tienen muchas habilidades para aumentar el reclutamiento y facilitar el reclutamiento de los imperios. Esto, ¿no? Lo que sacan una cantidad de humanos de una pequeña gorra, que eso es sorprendente, ¿no? Pero bueno, mis brothers, más nada que decirle. Ese fue mi comentario final ahí, pensando yo en a ver cómo me estoy entendiendo con los demás. Pero creo que estará bien con el futuro. O sea, en el futuro estará mejor. Podríamos hacer cosas como esta, con facciones de esta de ogros, unirme a la guerra de esos niños y darles un poco de apoyo, que me den un poco de dinero y mejorar sus relaciones. Todas esas cosas creo que estarían servibles, pero no sé qué tanto. Pero bueno, lo veremos mañana en el capítulo número 4. Más nada que decirles por hoy. Nos vemos tomorrow. Chao, chao. Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Si les ha gustado, dejen su like y suscríbanse y denle a la campanita para que YouTube los mantenga informados de todo lo que suba. ¡Hasta mañana!